Hello, welcome to the video conference that corresponds for tonight class. Welcome. So I'm seeing here that many of you have connected to this video conference. Well, before starting this class, I want you to know if you have any question about the exercises. Por ejemplo, Mr. Serpas, ¿cómo va usted con los ejercicios? ¿Ya los terminó? ¿Ya terminó la plataforma? ¿O hacen falta algunos ejercicios? No, Ticha, ya terminé la plataforma. ¿Y ya solicitó el certificado? Sí, ya estuvo. Ah, excelente. Perfecto. Muy bien. Don Julio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Good night. I feel good. Okay, very good. So, mister, ¿ya terminó los ejercicios de la plataforma? Yes, teacher, finish. ¿Y ya solicitó el certificado? No, aún no. Vaya, solicítelo entonces ahí en la plataforma para que lo tenga de respaldo. Okay. Mis alférez, ¿cómo estamos con los ejercicios? Ya los terminé, teacher. Ya los terminó. ¿Y tiene el 100% sí. o el 80%? El 100%. El 100%, excelente, muy bien. Veamos, ¿quién más está por aquí? Mr. Rosa, buenas noches. Hello. Hello, sir. ¿Cómo vamos con los ejercicios? Con la plataforma. Sí, la plataforma. Ya finalicé todo. Ya finalizó, excelente. Me gusta lo que estoy escuchando. Veo que la mayoría, pues ya los terminó. Miss Ayala. Stephanie. Ayala. Dice, I finished my score is 94. Ah, muy bien. Bueno, por lo menos tiene el más del 80% que se requiere, ¿verdad? Para aprobar el curso. No, si usted tiene alguna consulta de algún ejercicio que no haya completado, lo puede hacer. Y de hecho, en este espacio que tenemos ahorita, si usted tiene una consulta de un ejercicio, pregunte, ¿sí? Y yo con todo gusto dedico un tiempo para poder explicarle y así resolver esos ejercicios. ¿Quién más está por aquí? Veo que está Miss Argueta, Edith. Hola. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo va con la plataforma usted? Ya la terminé al 100% y ya tengo certificado. Ah, muy bien, excelente. Felicitaciones. Sí, gracias. Excelente. Miss Velázquez. Sí, ya la terminé. También. Ya la terminó. Muy bien. Y a octubre certificado. Excelente. Al 100% la terminé. Muy bien. Excelente, me gusta. Zulma. Mis Díaz. Zulma Díaz. No. Hola, sí. Buenas noches. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Todo bien? Hace una semana la terminé. Ah, excelente. Perfecto. Ok. Veamos quién más está por aquí. Silvia, Miss Menéndez. Hi, teacher. Hi, good evening, miss. Good evening. Sí, ya terminé los ejercicios. Muy bien, perfecto. Excelente. Veamos, ¿quién más? Mr. Reyes. Good evening, teacher. Good evening, sir. Yes, I finished it all. Ok, excellent, very good. Mr. Ponce. Ya estuvo, teacher. Ya estuvo. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Quién más está por aquí? Johnny. Good evening, Mister. Teacher. Good evening, sir. Sí, ya está completo. Hasta ya descargué el certificado también. Perfecto. Me llega. María Flores. Good
Yes, teacher. También ya terminé y ya tengo el certificado. Excelente. Perfecto. Bueno, yo veo que la mayoría. Mr. Ticas. Good evening. Yes, I finished. You finished. Perfecto, yes. Excelente. Bueno, creo que la mayoría de los que están conectados aquí por lo menos ya terminaron el 80%. Algunos ya lo completaron al 100%. Me llega eso. Porque nos han pedido pues que les recordemos que es necesario que por lo menos terminen el 80%, ¿sí? Para poder inscribirnos en el próximo curso. Recuerden que las oportunidades pues, que tienen ir mejorando su inglés por medio de estos programas es bastante, diría yo, provechoso, porque de cierta forma pues incrementa un poquito ahí nuestro currículo, le da más relevancia a la hora de querer aplicar a un trabajo. Eso es muy importante, de hecho muchas empresas lo solicitan. Veamos por aquí, Stephanie me dice, the conversations part 2, I don't finish. Miss, vaya, escríbame al grupo de WhatsApp de inglés corporativo y me deja esta misma información y yo con gusto le voy a ayudar para completar. ¿De acuerdo? Ya tiene el 94%, me dice, y eso está pues bastante bien. Teacher, una consulta. Sí, dígame. Fíjese que en mi caso, como ya enviaron para apartar el cupo para el otro módulo. Uh-huh. Sí, así es. Pero en mi caso no está la gerente porque anda fuera del país. Entonces, no sé si podría mandar los documentos con la firma del representante de ella. Mire que en ese no caso... podría hablar. En ese caso, Miss, creo que quien le puede brindar más información sería Don Jimmy o alguien del staff que está ahí. Yo voy a escribirle a uno de ellos para ver su caso. Sería Elizabeth Vázquez, ¿verdad? Elizabeth Velázquez. Velázquez, perdón, disculpe el error, estaba leyendo mal ahí. Velázquez. Voy a tomar nota y... ¿Mister? Sí, solo para abonarle a la compañera. Dice que, por ejemplo, en mi caso, el representante legal, pero los formularios pues para la solicitud me los ha firmado el gerente financiero, ¿verdad? Solo que vaya sellado por la empresa. Ah, bien. No han aceptado. O sea, puede la compañera otra opción. Entonces sí se puede. Sí, sí se puede. Si usted lo hizo de esa manera, significa que hay un precedente. Entonces usted lo puede hacer de la misma manera, Elizabeth, ¿sí? Creo que ahí queda aclarada la duda. Sí, no sé si escuchó a su compañero, Elizabeth. Hola, hola. Sí, dígame. Fíjese que como realmente quien se encarga de todo eso es recursos humanos, no es necesario que lleve firma de gerente ni nada. No, que por en mi caso recursos humanos llena todo y él lo manda, no, mi jefe, pues mi patrón no se encarga de nada, no, que recursos humanos solo llena las fichas, manda a la planilla y eso es todo, no es necesario que sean gerentes o eso. Bien. Bueno, no sé, siempre se supone que es, como decía don Mr. Reyes por ahí, con que lleve el sello y la firma pues de algún representante, pues está bien. Pues creería que no le daría más problemas eso, Elizabeth. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a pasar ahorita a una actividad. Bueno, de hecho, les voy a compartir un enlace que tiene, discúlpenme, control Z, control C, control V, que tiene que ver con una trivia. Les voy a compartir, déjenme ver, un segundo, quiero cargar nuevamente esa página que no me cargó como debería. Vamos a ver. No sé si les aparece, sí, ahora sí. Es que no, cuando lo estaba copiando, no me aparecía
como enlace, si no había escrito ahí. Vaya, lo que quería explicarles ahorita era sobre este ejercicio de trivia. ¿Han jugado ustedes alguna vez trivias? ¿Saben qué son las trivias? You know what our trivias are? No, teacher. No? No. Okay, the trivias are like, it's like a survey, like a quiz, something like that. But you have time in order to answer the questions that that appear. The trivia, por decirlo de otra forma, son como unos pequeños exámenes cortos con tiempo en el cual le muestra una pregunta y diferentes opciones de respuesta. Generalmente está limitado a un tiempo. Yo les voy a compartir ahorita una, bueno, en el enlace que ustedes que tienen ahí, de hecho que ya lo compartí, ustedes tienen varias categorías, ¿sí? Estas categorías van desde pop music, movie, geography, science, computer, literature, classical music, history, television, sport, languages, and miscellaneous. Ustedes van a seleccionar cualquiera de estas categorías, la que usted le llame más la atención. Puede ser geografía, sobre películas, etc. Yo voy a seleccionar la de miscellaneous, ¿sí? Y dentro de estas voy a seleccionar la opción de general. Cuando yo le doy clic aquí, me aparecen diferentes quizzes. Y aquí ustedes van a ver como el average, el promedio de las preguntas que obtienen la mayoría de los participantes, ¿sí? Ustedes eligen cualquiera. Vamos a seleccionar la de words and categories. Y cuando estén aquí, ustedes le van a dar, perdón, disculpen, estaba compartiendo publicidad. Vaya, aquí ustedes van a seleccionar esta parte de esta trivia en la que van a darle clic al botón play. Inmediatamente les va a aparecer la pregunta, bueno, pregunta y no pregunta. Muchas veces les aparece una pregunta, otras veces les aparece solo un nombre, les aparece solo como imágenes que ustedes pueden ir seleccionando. Ahora bien, aquí les aparece Michelin Star. ¿Qué es esto? ¿Es un French film? ¿Restaurant? ¿Automobile Development? ¿Cultural and Scientific Advance? Automobile Development. Ok, Michelin Star. Es cultura. Perdón. Aquí nos equivocamos en esta parte. Estos solo son ejemplos, ¿verdad? Booker Prize. ¿Qué es? Un English language novel. US journalism, literature, drama, and music. Architecture, film, television, and games. Which one? Booker Prize. Este es un premio. ¿Qué será esto? ¿Para qué será? ¿Para arquitectura? ¿Para novelas? Journalism. Ron, English language novel. Y así les van a ir apareciendo a ustedes diferentes preguntas. No sé si llamarle preguntas en realidad, porque no le está haciendo una pregunta en sí, sino que les está mostrando pues una palabra, una frase, en la cual usted tiene cuatro opciones para seleccionar. Y de esas cuatro opciones, usted va sumando puntos. En la parte superior, si lo puedo mostrar por aquí tal vez, en la parte superior les muestra el porcentaje, bueno, el número de puntos y el porcentaje que usted lleva. Generalmente cada trivia se compone de 10 preguntas. En algunos puede variar, pueden haber 15.
pero este, lo que le interesa aquí es que vayamos practicando un poquito pues, nuestro vocabulario relacionado con esta trivia. Tiene un sinfín de trivias en esta página. De hecho, pues el nombre dice Trivia Plaza, en el cual pues vamos a encontrar de diferentes temas, muchísimos temas. Ustedes eligen el que más les guste. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas de lo que vamos a hacer ahorita? No. No, ya entraron al enlace. Lo vuelvo a compartir, teacher, porque me salí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, con mucho gusto. No sé si alguien lo puede compartir en el en WhatsApp, para aquellos que usan WhatsApp. Recuerden, las categorías las eligen ustedes. Si tienen preguntas de cómo realizar estos ejercicios, me las hacen, sí, yo con gusto pues les explico. Oh, ok, dígame, mister. Mister. Dígame. Hi, teacher. No, no. Nothing. Nothing. Ok. Nothing. Bien, ¿alguien ya terminó? ¿Es solo una categoría, mister? Sí, solamente una categoría. Una trivia es la que van a realizar y me van a decir cuántas le salieron buenas. ¿O cuántos muy puntos obtuvo? Mal, mal. Y obtuve. Ya lo envié al WhatsApp. Vale, de acuerdo. La idea de las trivias es que seleccionemos, bueno, la clave por lo menos es que seleccionemos algo que nosotros conozcamos o lo que pues, tengamos mucho más conocimiento. Por ejemplo.
música de los 80, pero aquí solo las más, las que casi solo en Estados Unidos conocen, teacher. Sí, solo en inglés. Yes, o sea, en inglés, pero los títulos son alejados de lo que, pues, lo popular. Ah, claro. No, de modo, salí con una buena. Con una buena. Sí, yes. No, aquí hay de fútbol, de arte, los que les guste el arte, de qué, series, películas, yes, ciencia, hay un montón de áreas que hay en las que ustedes, sí, pueden intentar. Pero hoy estuvo, ¿verdad, teacher? ¿Hola? Hoy ya estuvo. Sí. Ya lo terminé, pero con, sí, punto. No, pero mire, mister, lo que puede hacer con esa página. Se tiene, pues, en algún tiempito, tiene la posibilidad de poder entrar nuevamente e intentar otra, okay, trivia. Sí, usted puede estar, okay, practicando si quiere. ¿Dónde lo busco, teacher, eso? Porque estuve buscando lo de ayer de la sopa de letras y no la encontré, fíjese. No la terminé. Estaba en la, bueno, déjeme ver si estaba en la... Cuando regresemos, ¿me puede decir? ¿Hola? Esa página. Cuando regresemos, ¿me puede decir? De acuerdo, perfecto. Ok. Hola, señor Merino. Hola. Esa página se llama Live Worksheet. ¿La? Live. L-I-V-E. Work. ¿Cómo? Worksheets. Okay, thank you. Mm-hmm. Thank you. Vayan, Julio, mire, aquí encontré ya la página que estuvimos trabajando el día de ayer, que era de los Word Search. Le comparto aquí el enlace y si gusta, pues cópielo. Lo voy a copiar, teacher. Sí, cópielo por ahí, tal vez en un documento, que de hecho ahí la misma página tiene un buscador. Si usted quiere practicar algún vocabulario de X tema, usted lo puede hacer, puede buscarlo. El de ayer era de family members. Pero usted, yes, puede, ajá, sí, puede trabajar, por ejemplo, vocabulario sobre naturaleza, vocabulario sobre, ¿qué? Diferentes temas como el hogar, sobre computadoras, tecnología, un sinfín de temas que hay por ahí que usted puede buscarlos y practicarlos. La verdad que es un poquito bastante entretenido el hecho de estar trabajando estas sopas de letra. Bueno, a mí me gusta resolver sopas de letras y al que le gusta, pues tiene pues la facilidad de practicar vocabulario. Luego, o sea, a la hora de escribir, créanme que ayuda bastante. Dígame. TheWordset.com. Sí. Esa es, ¿verdad? Ok. Esa es. Ahí se lo compartí. Ok, gracias, teacher. Gracias. Bueno.
Bueno, vamos a pasar ahora, y creo que la mayoría ya ha terminado la práctica. No sé si hay alguien que aún falte. Creo que la mayoría ya terminó, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a lo que es la plataforma de inglés corporativo. Ya estamos en la sección, prácticamente la sección número 5, y ya nos viene quedando únicamente estas dos siguientes clases, la del día miércoles y la del día jueves, que va a ser un repaso sobre el examen final. Denme un segundo, comparto mi pantalla y listo. Bueno, estábamos viendo ayer el uso del presente continuo, que creo que ese tema ya quedó más que claro en cuanto a sus estructuras y sus formas afirmativas, negativas, interrogativas. Quiero pasar a esta parte de conversation. Aquí tenemos nosotros un video. Este video ya por título I come from a big family. Aquí vamos a practicar nosotros vocabulario relacionado a la familia. Esta conversación que tenemos aquí la vamos a escuchar y la vamos a practicar. Vamos a trabajar en parejas. Yo voy a crear las parejas para que se pongan de acuerdo ahí en los breakout rooms. Y vamos a modificar un poco esta conversación. Lo vamos a personalizar, ¿de acuerdo? Pero primero escuchemos la pronunciación, escuchemos los audios de esta conversación. ¿De acuerdo? Vaya. ¿Están listos? Sí, ¿verdad? Si no se escucha el audio, me lo hacen saber, por favor. Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Interesting. What are you? Okay. Vale, lo que vamos a hacer ahorita es dirigirnos. Bueno, primero, antes de continuar, tomémosle, no sé si, denme un segundo, quiero ampliar esta pantalla porque se ve mucho mejor. Hello, do you come from a family? Un segundo. I come from a big family. Bueno, aquí, esa parte. Quiero que, si es posible, le tomen una captura de pantalla, una fotografía, porque luego no van a poder visualizar esta conversación, a menos que entren a la plataforma. Si quieren entrar a la plataforma y luego revisar, pues perfecto. Si no, para que se les haga más fácil, tómenle captura. Y vamos a pasar a esta actividad práctica. Lo que vamos a hacer ahorita es practicar nuestra pronunciación. Les decía en un principio que vamos a tomar como referencia esta conversación y la vamos a personalizar. Ya escucharon pues cómo se pronuncian algunas palabras. También vimos cómo se desarrolla la conversación. Ahora lo que necesito es que ustedes agreguen más información a esta conversación. ¿Qué más podríamos agregarle? Bien, pueden incluir ustedes preguntas acerca de la familia de la otra persona. Por ejemplo, ¿cuántos son en la familia? ¿Qué? Les pueden preguntar detalles sobre
los gustos que tiene algunos de los familiares o cosas que les guste hacer a ellos para vacaciones, para Navidad, para el Día de la Madre, cosas así. Detalles, tradiciones, algo que ustedes quieran agregar a esta conversación. Les dije, lo vamos a personalizar. Aquí tenemos a Marcus en Meili. Como van a ser parejas, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar nuestros nombres. Por ejemplo, si en caso quedara Jonathan y Joel, pues cambien esos nombres y personalicen. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si se entiende qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces voy a crear ahorita las salas. Ah, va a haber un grupo de tres probablemente. Si ese grupo de tres, lo que pueden hacer es agregarle otro personaje. ¿Sí? Porque no me da, son 19 ustedes. Así que no me da para poder crear en este caso serían 9 parejas. Las 10 parejas, perdón. Vamos a ver. Un segundito. Por favor, estén pendientes de cuando les cae la notificación. Porque muchas veces desaparece y después ya no se pueden unir a ese grupo. Vamos a crear 3, 9, aquí está. Bueno, ahorita voy a enviar la invitación para que estén atentos y puedan unirse a la sala. ¿De acuerdo? Ahorita un poquito más fuerte. Ok, permítame. ¿Y ahora? Mejor. Ok. Uh-huh. Ahí está, en pantalla. Ok, gracias. Bueno. Comenzamos. Empiezo yo. You, Marcos, and I, Mail. Ok, pero usaríamos en Jonathan. Okay. Hi, Yancy. How many brothers and sisters do you have, Yancy? Actually, I have one brother and one sister. Really? Yeah. Most families in El Salvador have 2 and 3 children. Okay. I didn't know that. What about you, Jonathan? I come from a medium family. And I have 2 sisters and only. Well, is that typical in Guatemala? Yes, really. A lot of family are small this day. But big families are great because you had lost a great present for me. What do you do, sister? His sister, Jonathan. What do you do?
his sister. ¿Qué hace sus hermanas? Oh. My sister is working the house. And you brothers and sisters? My brother works in a bank, and my sister in ONG. My brother have 40 years old, and my sister 46 years old. Okay. My sister is the first is 34 years old, and second sister is 30 years old, and I am 28 years old. What do you do with sister Jonathan? Hi, mister. Ve que usted está solo por aquí. ¿Qué pasó? No sé si. Si no. Entré e incluso hasta le tomé screenshot al ejercicio y lo puse y nadie entró. Vaya, lo voy a mover a otra sala. ¿De acuerdo? Ah, disculpe, oye, el inconveniente. Perfecto. Sí. Creo que ya regresamos al grupo. Sí, creo que sí. Hola, no, aún no hemos regresado al grupo, bueno, la videoconferencia general. No sé qué les pasó, no sé si pudieron ingresar ustedes. Yo estaba solita, por eso abandoné el breakup. Ah, ok, comprendo. Ah, disculpe, oye, por el inconveniente. No se preocupe, me iba a salir de la clase, pero no. Vaya, no. Mire, aquí ya vemos, está Susana, Edith y Zulma. Ustedes pueden trabajar juntas, ¿sí? Johnny también. Ah, Johnny también está por aquí. Ah, sí, aquí lo veo. Yes. Pueden trabajar juntos. Es que realmente, no sé, muchas veces cuando asigno los breakout rooms, hay algunos que tal vez se salen porque no quieren participar o algo. Entonces se descuadran como los grupos que hago. Entonces, ahí discúlpenme. De nada, teacher. Muy bien. Los dejo trabajando entonces. Trabajen ustedes cuatro. Y no nos puede dividir en pareja,
Sí los puedo mover, pero no, es que lo que sucede es que como, deme un segundo. Vamos a ver, tengo a Edith. No, está bien así porque lo que podemos hacer son parejas. Sí, exacto, por eso. Voy a intentar moverlos. Voy a intentar mover a Edith y a Susana. Ok. Bueno, vamos a ver si, si se puede. Edith y Susana. Vale, ya les envié las invitaciones. Chequemos. Ok. Vaya, Zulma, usted puede quedarse trabajando con don Johnny. Ah, vaya. Zulma, está por ahí. No he escuchado que haya. Sí, es que yo estaba en otro grupo y me sacó, no sé por qué, estaba con Gilma y Susana. Gilma y Susana. Sí, no, yo movía a Gilma, me dijo. Sí, era otro grupo con Gilma y Susana y de repente aparecimos afuera. Ah, bien. Sí. No, entonces, trabaje con don Johnny. Sí, porque es que acabo de mover a Edith y a Susana a un grupo diferente. Bueno. De acuerdo. Bueno. Hello, Zulma. Hello. Hey, nice to meet you. Nice to meet you, Gilma. Bye. Excellent. I have a door and a son. And only one sister. My family is not big, but it's cool live with my sister. Oh, and you have children? Repeat, please. Do you have children? Yes, I have two children. Oh. I have a daughter and a son. Her name is Miranda and his name is Andrew. Oh, congratulations. Exactly, thank you. I have too shy. Start again the conversation? Yes, let's finish. Okay, I start again. How many brothers and sisters do you have, Gilma? Sorry? Repeat. How many brothers and sisters do you have, Gilma? No, sister, no. I have no sisters. And brother? Do you have brother? Brothers, yes, two. I have two. Excellent. Really? Yo creo que ya podemos salir, ¿verdad? O hasta que él llame, porque le escuché que nos estaban llamando. Sí, no he visto el... No he visto el sigamos practicando, no he visto el cese de la... Como no aquí está ya. Ah, ¿en serio? Okay. Nice to meet you, Mario. Bye-bye. Nice to meet you, Hilma. Take care.
así que contestar cuesta. Sí, eso es cierto. Uh-huh. Ah, pues sí, contestar. Eso sí, es lo que así, cuesta. Sin estar viendo uno un papel es bien. Muy bien, vamos a regresar a la videoconferencia general. Sí. Creo que ya todos están regresando por aquí. Y vamos a participar de forma voluntaria. ¿De acuerdo? No sé quién quiere comenzar. Ok, Mr. Benjamín. Mr. Benjamín había levantado la mano primero, luego sigue usted, don Julio. Okay, teacher. Luego sigue Lady. Vale, de acuerdo. Benjamín, ¿con quién está trabajando? Creo que tiene muteado el micrófono. ¿Con quién estaba trabajando, mister? En Ticas. Ticas, mister Ticas. ¿Está por ahí? I'm here. Ok, mister. Bien, la conversación. ¿Cómo la dejaron? Veamos. Ok, mister Joel. Yeah. How do you permit initiative? How many brothers and sisters do you have, Andy? Actually, I have one sister. Really? She is my little sister. What about you? How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. Oh. Where do you live? Your family? My family live in San Salvador. All my family live in here, San Salvador. Your family, where live your family? My family live in Fortunato. Do you marry? I'm sorry, I can hear you. Do you have any son? No, I don't have sons and daughter and child. I don't have. I just married just 2 years, and we don't have a child now. And what about you, Marco? Do you marry? Yeah, I am married. Do you have son? Yeah, I am a son. Oh, really? Okay. And how old he is? His son is 4 months old. Oh, it's a little baby. It's amazing. Congratulations. Thank you. Okay, that's all. Thank you. Yes, that's all. Okay, muy bien. Solo para manera de que tal vez podamos cambiar una estructura que escuché por ahí. Esto solamente es como para ir mejorando, ¿verdad? Un poco la parte de construir las oraciones. Cuando nosotros hacemos una pregunta, recuerden únicamente que primero debe ir el verbo y después el sujeto cuando es pregunta. No sé si fue a Mr. Ticas o a Benjamín que le escuché. Cuando nosotros debemos cambiar la estructura, recuerden, primero verbo y luego sujeto. How old is he? ¿Ok? How old is he? Ok. Va, de acuerdo. Solamente eso para...
que lo escuché ahí, para que, pues, como les digo, aquí se trata de ir mejorando, mejorando, y así pues ya les va quedando a ustedes la experiencia. Perfecto. De ahí lo demás, perfecto, excelente. Muy bien. Don Julio, usted es el siguiente. Con Jaime Reyes, teacher. Mr. Jaime. Ok. Solo teacher, que, bueno, en realidad, pues, practicamos literal como está en el. Allí no, está bien. Déjelo así. Okay. Haga la conversación así, no se preocupe. Ok. Allá, Marcos. Ok. Yes. Ok. And how many brother and sister do you have, Jaime? Actually, I am only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Julio? I come from a big family. I have 3 brothers and 2 sisters. Wow, is that typical in Peru? No, really. I love our family are smaller this day, but big families are great because you have lots of birthday presents. All, teacher? That's all. Okay. Dos palabras. La primera, Mr. Jaime, usted me dijo child y debe ser child. Child, okay. Child, y sí. Mr. Don Julio, usted me dijo great y debe ser great. Great, okay. Great. Thank you, dos palabras. Intente memorizarlas para que así, pues, la próxima vez, ahí está. Okay. ¿Sí? Thank you. Muy bien, excelente. Veamos, ¿quién es el siguiente? Ah, dijo por aquí, Lady, ¿verdad? Usted levantó la mano. Sí. No la maté y le tenía la cara. Kayla. Yes. Okay, it's, Miss. Alejandro. I start, Alejandro. How many brother and sister do you have, Alejandro? Alejandro Contreras. Hi, teacher. Ok, bye. Usted está trabajando con Lady. Sí, así es. Okay. Deme un segundito que se me está esta cuestión. Vale, perfecto. Okay, usted nos dice cuando esté listo. Ya soy listo. Bye. Adelante, Lady. Okay. How many brother and sister do you have, Alejandro? Actually, I am an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child. Nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have 2 brothers and 1 sister. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get up a lot of birthday presents. Finish, teacher. That's all. Okay, very good. So, bien, vamos a terminar con esta conversación ahorita porque, pues, lastimosamente se nos fue el tiempo. Para el día de mañana, vamos a continuar con las participaciones. De hecho, es lo primero que vamos a hacer antes de iniciar con la clase. ¿De acuerdo? Así que recuerden con quién estaban trabajando. Por favor,
y conéctense a tiempo para así pues no perder el hilo, ¿verdad?, de esta actividad. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? No, teacher. No. Vale, perfecto. No, muy bien. Excelente. Excelente. No, excelente. Bien, entonces daríamos por finalizada la videoconferencia y nos estaremos viendo, recuerden, mañana a las 9 en punto. Bendiciones para todos. Feliz noche. Thank you. Thank you. Everyone. See you tomorrow. See you tomorrow.